cuento un cuento? ¡Sí! ¡Sí! Había una vez, en el país del buen entendimiento, que antes tenía por nombre País Desesperado, al grupo de los grandes maestros del clan de la Secretaría de Educación Pública se les ocurrió pedirle a una gaviota mágica que les ayudara a cortar el hechizo en el que vivían los docentes, enseñando a los chilpayates, o sea, a los niños. ¿Cómo? Sí, mis niños y mis niñas bonitas. Les voy a contar la historia acerca de cómo era la enseñanza tradicional hace muchos, pero muchos años, donde no había nada que alegrara a las pequeñas escuelitas y donde los salones de clases estaban teñidos de tristes y lineales métodos para aprender y tristes formas de trabajar. Resulta que en algunas escuelas había maestros que no diseñaban estrategias de enseñanza, no planeaban sus clases y solo iban a improvisar su trabajo. Los padres de los pequeños alumnitos, ay papás, no trabajaban, no colaboraban, no había rendición de cuentas, era muy triste la cosa. Bueno, se dice que algunos, muy pocos, todavía siguen bajo ese hechizo, bajo ese encantamiento maléfico. Pero un día, un gran maestro de ese clan, se dice que fue secretario de educación, del cual ya no se recuerda su nombre, porque un día simplemente ¡fum! Desapareció. Apoyó en la creación de algo que habría de mejorar a las tristes y pobres escuelas que trabajaban, como les decía, solos, liderando sin el apoyo del maestro, dejando solos a los pequeños chilpayates. Este secretario recibió de esa mágica gaviota un pergamino con una poción, que al juntar cada elemento, creaban para cada escuelita eso mágico que se llamaba Estrategia Global de Mejora Escolar. ¿Quieres saber cómo funciona esa magia? ¡Sí! Pues miren, las estrategias globales de mejora escolar se han aplicado desde ese entonces con ayuda de herramientas muy poderosas. Que quienes las aplican logran permitir al colectivo docente activar entre ellos unos superpoderes para lograr organizar acciones y así atender integralmente las prioridades educativas de cada escuela, de acuerdo a los objetivos, las metas que cada una de las escuelitas vayan planteando en su planeación, que hoy se llama la ruta de mejora escolar. ¿Para qué sirven las estrategias globales de mejora escolar? Miren, las estrategias globales de mejora escolar ayudaron a debilitar a esos villanos que fueron los causantes de los hechizos que se habían apoderado de las hermosas escuelitas, como una que se llama Independencia, allá en la colonia Libertad. ¡Ay, y así no! En otras partes de nuestro país. Y esas cosas eran la dispersión de esfuerzos, la realización de ejercicios aislados, la obtención de productos no articulados y, lo más triste, la participación de los docentes en solitario. Pero queremos saber cuáles son los ámbitos que ahora ya nunca debemos de dejar que se pierdan. Bueno, les diré, son 7 ámbitos. ¿Cuáles, profe? El primer ámbito es en el salón de clases. Contextualización curricular e iniciativas pedagógicas. El ámbito en la escuela. Organización y funcionamiento escolar.
Ámbito entre maestros. Desarrollo de capacidades y técnicas. Ámbito con los padres de familia. Participación de los padres de familia. Ámbito para medir avances. Evaluación interna. Ámbito asesoría técnica. Solicitud de asesoría técnica. Ámbito materiales e insumos educativos. Gestión y ejercicio de los recursos. Y entonces, en esa bonita escuela primaria Independencia, al igual que en otras escuelas del país, con ese encantamiento que tenían algunas escuelas tradicionales, ya que cada uno de los docentes de esa escuela y de muchas más conocen la magia de las estrategias globales de mejora escolar, participan, colaboran, y ahora todo eso se integra en la ruta de mejora escolar, y por eso los maestros y maestras podrán seguir enseñando felices para siempre.